Desde la unidad empresarial de base Ferroazuc del municipio de Cruces, se extendió el recorrido por entidades estratégicas para el desarrollo económico provincial. Hoy, la empresa presta servicios a comunales, MIPYMES, a centrales cienfuegueros como Antonio Sánchez y Caracas, en el traslado de la caña, así como soldadura, en dependencia de la materia prima con que cuenta la entidad. La UEB, creada en el 2021, aumenta sus prestaciones mediante la búsqueda de ingresos fuera del tiempo de zafra. La miembro del secretariado del Comité Central y jefa del Departamento de Atención a los Servicios, Judy Rodríguez Hernández, insistió en la necesidad de crear una nueva gama de servicios para la población que constituya una alternativa que conlleve al aumento salarial de los trabajadores de la entidad y una oferta estable y económica para los pobladores del municipio. Igualmente, se prevé ramificar los servicios hasta el sector no estatal y evitar la total dependencia del taller ferroviario en la producción azucarera. Lograr, además, aprovechar las áreas aledañas en la producción de alimentos, hecho que marcaría el comienzo de la autonomía alimentaria de la unidad empresarial. Judy Rodríguez Hernández recorrió las instalaciones e intercambió criterios con algunos trabajadores acerca de la formación del capital humano y la estructura económica actual. Hay que diferenciar el esfuerzo y el esfuerzo. No, eso sí lo tenemos. Eso sí lo hemos tenido en cuenta nosotros. La consagración. Todo eso, sí. Hay que diferenciarlo, no podemos seguir pagándole el mismo salario. No. Y diferenciarlo. Aquí él lo tiene. Eso que usted acaba de decir, ellos lo practican aquí a diario. Porque ellos se sientan conmigo hora extra. Y yo reviso las horas extras de todos los bebés, cuántas en 14 de julio, cuántas aquí, sobre todo este establecimiento que es más grande. Y yo digo, ¿por qué fulano? Porque yo, a ver, me queda cerca y lo puedo ver trabajando. Y eso lo evaluamos periódicamente. Cruces se establece como el municipio con mayor porcentaje de envejecimiento poblacional. De ahí, la necesidad de integrar la fuerza de empleo joven en las dinámicas productivas, la ausencia de un comité de base en la Unión de Jóvenes Comunistas y el porcentaje discreto de militantes del partido en la institución constituyó uno de los temas principales en el intercambio con directivos del taller ferroviario. Roxana Martínez, Notisur.